Estamos en la casa estudio de Miguel Ángel Martín, guionista y dibujante y premio Libertad Digital, una de las bibliotecas que más ganas tenía de ver. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por venir. Quizá lo más dulce que hay en esta biblioteca será esta tierna ovejita. Sí, son de Sipe. Porque el resto... Estropea un poco mi imagen de chico duro, pero bueno. Probábamos antes de empezar esta grabación hablando, diciendo que quizá esta será una biblioteca psicopática. Precisamente ahí tenemos la psicopatía sexual, también dibujada por Miguel Ángel Martín. Me interesa mucho, sobre todo, lo que voy a presentar y lo que veis aquí. Sí. Pues, como dice la gente, un poco cursimente, la parte oscura del ser humano. Como es lo que más tabú siempre hay y menos interés tiene la gente en verlo, ¿qué es lo que no quieres ver? Pues es lo que yo quiero ver. No deja de ser cultura pop, que quede claro. Esto no me lo tomo en serio, como no creo que se lo tome en serio prácticamente nadie. Hemos sacado, o nos has preparado sí, algunos los he preparado libros. Por aquí, porque la librería, sabía, como veis, además, aparte que metes la mano ahí, te puede morder cualquier cosa. Que es casi mi libro de cabecera desde que lo descubrí, Los enemigos del comercio. Es la última monumental trilogía de Antonio Escotado, un brillante pensador español, tan brillante o más que la historia de las drogas, que lo también lo tengo por ahí. Ya de entrada, la ilustración de cubierta me llama la atención. Sí, es verdad. Que me parece genial. No sé si habrá sido cosa del autor o del editor, pero bueno, esta pintura renacentista de un Jesucristo ahí con cara de pasmao, azotando a los comerciantes, me parece brillante. Y me hace pensar que Jesucristo, el periodo que pasó predicando, se juntó con todo lo peor de la época, incluidos recaudadores de impuestos como Mateo, que lo convierte en discípulo. Y sin embargo, el único momento en el que pierde la calma, los nervios, insulta y es violento son los comerciantes. Perdona, incluso a los que le crucifican, pero por favor, ya le vale, ¿no? Para continuar y acabar con el tema del fascinante del comercio, The Mind of the Market, la mente del mercado, el autor Michael Shermer es el fundador del Skeptic Magazine, colaborador de Scientific American y además profesor de economía, entre otras cosas. Y este es un lúcido ensayo sobre cómo la biología y la psicología modelan nuestras vidas económicas. Curiosamente descubro con este libro que el concepto comercio, trade, que dicen los anglosajones, es solamente una característica exclusiva de la naturaleza humana. No existen otras especies. O el dinero, que es esa sofisticación maravillosa que hace, eleva el comercio a un nivel exponencial, solo existe en la especie humana. Y de ahí, claro, concluyo que despreciar el comercio pues es despreciar la naturaleza humana. Así es. Y el desprecio por los seres humanos es típico de todos los totalitarismos. Una biografía maravillosa, fantástica y muy buena de William Burroughs, que es uno de mis escritores favoritos. Un repaso por toda su vida, desde joven hasta casi su muerte. Es una biografía autorizada, con lo cual dio permiso para que se publicara, y se cuenta toda su vida con pelos y señales. Los periodos más oscuros, como aquel en México, que estando todos borrachos jugando a Guillermo Tell, pegó un tiro a su mujer, la madre de su hijo Billy Burroughs, que tuvo una relación, no sé si mala o inexistente con él. Para mí no es realmente un escritor, sino un artista que utiliza la escritura para, como medio de expresión. De hecho, es un escritor muy influyente fuera del mundo de la literatura, en el arte, en el cine, en el cómic, en la música electrónica. Sus novelas de Kutab, con trozos de otros libros o de otras revistas recortados y montados para hacer una novela, que también lo hacía con cintas, grababa cintas cortadas de la televisión con unos diálogos y ponía su voz y luego apagaba el volumen de la televisión y él ponía esas cintas para hacer la televisión con lo que él grababa, que luego yo también a veces, solo que con la música que yo escucho, no la que grabo yo porque no grabo música. Es todo un personaje, era gay, alcohólico, yonki, politoxicómano y miembro de la Asociación Nacional del Rifle. Con esas premisas es difícil hacer una mala biografía. Vamos, con un ensayo muy divertido que se llama La Biblia del psicópata para el individualista extremo, de Christopher Hyatt con el doctor Jack Willis. Esta es la segunda versión, la primera se titulaba simplemente El mago tóxico. Qué es una versión ampliada, corregida. O sea, dice a la gente lo que no quiere oír. Esta es una caricatura de Jack Willis y esta de Christopher Gaya. Como vemos, como tienen bastante sentido del humor. Aquí no habla de asesinos, ¿eh? Está hablando de personalidades psicopáticas, son unas personalidades absorbentes, autoritarias o simplemente manipuladoras que consiguen lo que quieren de los demás siempre, ¿no? Entonces te dice un poco cómo tienes que ser para ser así y para evitar a los que son así. Yo podía resumir perfectamente el contenido de este libro, esto está en clave de humor naturalmente, sí, con una cita que suscribo de Benjamin Franklin: quien cede libertad a cambio de seguridad no merece ni lo uno ni el otro. Y eso es básicamente lo que es un mago tóxico, alguien que prefiere la libertad a todo lo demás. Y eso es lo que hacen un poco aquí, es una apología de la libertad. Entonces es un psicópata de verdad, aquí ya no es de broma, es un true psycho, se llama Ian Brady junto con su novia de aquella, Myra Hindley, a primeros de los años 60, torturaron y mataron y violaron a 5 o 6 adolescentes, chicos y chicas. Ah, en Inglaterra. En Inglaterra, en la zona de Manchester. La chica ya murió en la cárcel y Ian Brady todavía continúa vivo. Ya escribió este libro que se llama The Gates of Janus, Las puertas de Jano. Jano es el dios romano de las puertas, de los principios, de los finales, de los puentes, de los pasadizos. Es un análisis sobre el asesinato en serie y sobre los psicópatas, hecho desde el punto de vista de un auténtico psicópata. Entonces, él cuenta cómo su psicología, cómo la psicología de los psicópatas, por qué se mata, por qué se deja de matar, etc. Entonces, el libro tiene dos partes. Una, la primera, que es en la que habla él
de su forma de ser psicópata, de lo que es un psicópata en sí mismo, y la segunda parte, que es un estudio y análisis que hace él de otros psicópatas famosos como Richard Ramírez, Ted Bundy, John Wayne Gacy, etc. Este libro pues, lo encontró Peter Sotos, un escritor underground americano y miembro de un grupo de música extrema británico, White House, que fueron muy influyentes en mi obra también, fueron amigos además en la época, y fue el que lo cuentan aquí, fue el que se lo recomendó al editor para que lo publicara. Tiene un prólogo de Colin Wilson, que es un experto en psicópatas también, que ha sacado muchos libros de ensayos sobre psicópatas. No es un libro de pedir perdón, ni de arrepentimiento, ni de nada, ¿eh? Es un libro a palo seco de lo que es ser un psicópata y un asesino en serie. Tampoco hace apología, pero no se arrepiente. Es un poco como William Burroughs. William Burroughs, yo te leo varios libros también de él con entrevistas, jamás hizo apología de las drogas. Jamás dijo a nadie que se drogara o se dejara de drogar. Él se las tomaba y punto. Final Exit. Este es un libro publicado por la Hellnox Society, la Sociedad de la Cicuta, un nombre bien bonito para una sociedad, que la funda Derek Humphrey, que es el autor del libro, y es uno de los abanderados principales en Estados Unidos de la eutanasia. Habla del caso Jack Kevorkian, que fue muy polémico en Estados Unidos. Da también muchas recetas y habla de muchas de las sustancias, venenos que te puedes tomar o no, o cómo mezclarlos con alcohol para potenciar su efecto, o cómo tomarlos con zumos para que no sepan tan amargos. Curiosamente, el arsénico lo desaconseja completamente. Me llama la atención de este libro, que me hizo gracia cuando lo leí en su momento. Me sonaban muchos de las sustancias de las novelas de Agatha Christie que leía cuando era joven. Estaba muy puesta la señora Christie en veneno, o sea, no se los inventaba. Y también incluye al final unos teléfonos para que la gente que tenga una situación depresiva llame para hablar y evitarles en lo posible el suicidio, porque el suicidio en esto tampoco no es apología del suicidio en absoluto este libro, ¿eh? Eres muy científico también con tus cómics y además es algo que a ti te gusta mucho. Me interesa mucho, es que tengo una personalidad, una mentalidad curiosa, como veis, sí. Y aquí estoy sacando una pequeña parte. Yo por supuesto he leído clásicos también y de todo, no solo cosas de psicópatas, ¿eh? Ya, ¡ey, acusatio non petita, acusatio manifiesta! Este es un libro de conspiranoias, tengo unos cuantos ahí, pero este es mi favorito. A veces te lo utilicé, lo masacré a saco en la época en que hacía cosas para el Víbora, para utilizar ideas y comentarlas en las historietas, ¿no? Unas típicas, mi padre es un clon, gente que le han implantado chips, control del remoto de la mente, que es mi favorita, además esta mucha gente me ha preguntado por ella. Son los subliminales que hay en la película JFK de Oliver Stone, una película que tiene un montaje muy peculiar. Si te fijas los puedes ver sin parar la imagen, pero si no paras la imagen no ves que hay introducidas calaveras, máscaras de muerte, escenas de violencia que solamente se ven en un segundo o en menos. Ese montaje está hecho adrede. Yo me imagino que sería por tirarse el rollo y hacer que la película fuera de culto, y de hecho yo lo he conseguido porque aparece aquí. De hecho, mucha gente cree en conspiranoias. Sí. Eso de la culpa es de ellos, eso es conspiranoia. La conspiranoia es algo que tienes, que ya tú ya no tienes responsabilidad. Eres víctima. Víctima, me han manipulado, me han metido, me han dicho. Esto que me hace gracia de decir, el capitalismo cree en necesidades que no tenemos. Como dijo en todo caso Charlie Manson, la paranoia total es el conocimiento total. ¡Hala! Echando veneno ahí para reafirmar a la gente. El que me estoy leyendo ahora mismo, que es otra biografía muy buena, Bob Brummel, el último Dandy, el último Dandy, bueno, más conocido como el árbitro de la elegancia. Ian Kelly, ya han hecho una película, bueno, ya había otra anterior. Pues Bob Brummel fue en el que a finales del siglo XVIII, primeros XIX, amigo del príncipe de Gales, fue el que puso de moda, el que inventó, entre comillas, lo que es la moda contemporánea masculina, o sea, los pantalones que llevamos ahora de tubo, el color negro, el ir al gimnasio, el ir a las saunas, bañarse todos los días, el hijo de un sirviente, que le fueron bien las cosas en la vida. Y en el ejército conoció personalmente al príncipe de Gales, el rey Jorge, de los que se hicieron buenos amigos. Me gustó escuchando especialmente porque recrea muy bien el Londres de la época, donde los barrios de clase alta, los de clase media, clase baja, donde estaban las putas de nivel, las de los mataos, los clubs de caballeros, donde iban a jugar, etc. No obstante, hay una anécdota que aquí no ha salido todavía, llevo yo poco más de la mitad. Una de las fiestas que ha dado el príncipe de Gales invita a Bob Brummel, y Bob Brummel llega allí y le dice al príncipe de Gales: ¡Oh, Brummel, qué elegante estáis hoy! Ah, sí, dice Brummel, ¿se me nota? Pues entonces es que no estoy tan elegante. Fue a casa y se cambió. Eso es elegancia. Y como dijo Moschino, el diseñador, si no puede ser elegante, sea al menos extravagante. Veo que lees casi todo en inglés. Pues leo casi todo en inglés por dos motivos. Uno, porque muchas de las cosas no están publicadas en español. Y dos, porque es más barato comprarlo en Amazon que aquí. Hasta el Quijote me lo leo en inglés. No, eso es una broma, ¿eh? Pero bueno. No, lees el de Reino de Cordelia. El Reino de Cordelia. Efectivamente. Ahí me pillaste. El único que me traje de León cuando murió mi padre. Cocoville, un cómic italiano. Está en español, ¿eh? Maravilloso. Este cómic lo descubrí con unos 12 años y este me lo regaló mi padre. Y me gustó tanto que empecé a comprarme todos los que salían. Pero claro, la edición era malísima. Viñetas ampliadas, colores mal dados, en fin, un desastre de edición. Pero el personaje es fantástico. El autor es Benito Jacobiti, ya murió. Esto es de los años 70 y es una especie de spaghetti western
mezclado con surrealismo, situaciones absurdas, calaveras con los cuernos rotos, salchichones con gusanos por todos los lados, cactus con nudos, el tío bebe manzanilla, el pistolero, y un día me entero que no dibujaba lápiz, que lo hacía todo directamente a tinta. Y claro, yo que ya no me cansaba de ver este dibujo, digo, hostia, esto dibujado solo a tinta, sin lápiz, hay que ser una bestia para dibujar todas estas patas, barullo de cuerdas, de todo, impresionante. No me canso de ver este dibujo una y otra vez. Vamos, para mí de los pocos artistas que ha dado el mundo del cómic, que esto trasciende el rollo del cómic, aquí hay más, que hay una cantidad de imaginación en todos los sentidos, impresionante, desbordante, pues casi como Herriman, el de Crazy Cat, sí, pero en italiano. ¿Has publicado en toda Europa? En francés, he publicado también cosas sueltas en países del este, en Yugoslavia y por ahí, y en Inglaterra, y en Estados Unidos en periódicos y revistas underground, pero así oficialmente no. En América tengo un puñado de fans, lo que pasa es que, claro, estos cómics para allí, algunos imposibles de publicar. ¿Verdad? Imposibles. Brian DeBrain, sí, pero vamos, lo de psicopatías y todo esto, no, a cárcel, ¿eh? Y bueno, este volumen también lo quiere publicar Cordelia aquí, uno así de bien editado, en tapadura, quizás para el año 2018 o así, a ver. Qué bien, Jesús atreve con todo. Sí, sí, así está. Tener un editor loco es lo mejor que te puede pasar. Esa historia empieza en un cómic para niños que hice hace muchos años para Diario 16, que se llamaba Días Felices. En uno de los capítulos aparecía un niño, al final, que era el chico más listo de la clase. Y solamente salía en una viñeta, y era un niño que tenía el cerebro por fuera. A Brian DeBray. Que han hecho una gente muy maja, son de Asturias, Marco Navas Estudio las hace, son buenos amigos además, han hecho muchas figuras de muchos personajes de cómic, incluso para Luis Alberto, que ha hecho algunos encargos de personajes que le gustan a eso. Y Luis Alberto bien peinado siempre el cerebro. Sí. Esto me lo mandó un lector hace años, que me dijeron, mira, Brian DeBray no existe, está sacado de un periódico y está amarillento, pero no sé de dónde venía, si es de una película, de una serie de televisión o de dónde, desde luego sí es un poco Brian DeBray, pero con cara de malo. Curiosamente en Italia, la revista está en inglés, pero se publica en Italia. Es una revista internacional en inglés, con autores internacionales. La publica un editor joven, muy majo, Samuel Bete, Michele Nitri, en los subterráneos de lo oscuro, de la fantasía oscura y extraña. La cubierta es un dibujante japonés, como veis es bastante rara, Tetsuro Itabaraya, que es un chico que viene del mundo del arte, hace ilustración, murales, carteles, pero no es propiamente un dibujante de cómics. The Emanation Machine, esta es mi contribución a la revista. La fantasía extraña y oscura se caracteriza un poco por tener influencias de Lord Dunsany, de Lovecraft, mezclado con personajes absurdos, surrealismo, criaturas extrañas, deformes, alienígenas, sin forma, etc. O sea, vale todo, excepto tu límite de imaginación. Hasta ahí, hasta donde llegues a la imaginación, todo sirve. Hay un punto de inflexión, y esto es a finales de los 70, primeros 80, cuando entro en contacto con la escena de música industrial o electrónica underground, que en aquel momento sí era underground porque no había internet, no había nada. Eran discos o casetes con tiradas muy pequeñas que tenías que pedir por correo a Australia, Estados Unidos, Inglaterra, y esta gente, aparte de que me influyó mucho, como por ejemplo White House, Throbbing Gristle, que es el grupo pionero anterior a Secret TV, trataban estos temas, trataban la violencia, el sexo, la pornografía, los psicópatas, la manipulación de masas, el holocausto, los campos de concentración, etc. Toda esa temática no estaba tratada en los cómics, todavía no se trata mucho hoy, y a mí me vino muy bien porque me cambió el concepto de lo que yo quería tocar en el mundo del cómic, ¿no? Eso, junto a que en esa época también, poco antes, vi dos películas que me marcaron mucho. Una es El grupo salvaje de Sam Peckinpah, que además vino una visión cortada ahí en León, yo vivía en León de aquella, y una película de David Cronenberg, que se llamaba Vinieron de dentro de Cybers, que es una película de aquella, recuerdo que no había mucha gente en el cine, y delante de mí cuatro chicos se marcharon diciendo, oh, queríamos que era de terror, pero este asco y tal. Bueno, yo creo que se autocensura al lector, se autocensuran también los autores, o es que a lo mejor estas cosas que se me ocurren a mí no se le ocurren a cualquiera, que es una cosa que he pensado, que no es fácil ser el Marqués de Sade, porque primero se te tiene que ocurrir todo eso y luego tienes que tener cierta gracia para escribirlo y contarlo de forma que sea atractivo. Ser un escritor bueno, corriente y moliente es mucho más fácil que ser Sade. Pero yo siempre reivindico mucho al Marqués de Sade en este sentido. Entonces, a mí me parece más bien un artista que un escritor, ¿no?